TV Gape, el primer canal de noticias por internet. 2 de agosto, esta es la última fecha del serial de Rotax Max Challenge del kartismo. Como ustedes ya en otras ocasiones han estado con nosotros en los eventos que hemos realizado, es la última fecha antes del nacional. El año pasado aquí en Reynosa se corrió el campeonato nacional de kartismo, donde vinieron 55 pilotos de 12 estados de la República, y de aquí de Reynosa salieron 5 pilotos que corrieron en Italia para el mundial. Y bueno, este año ya tuvimos la quinta fecha y ahora, bueno, tendremos la décima fecha del campeonato. Estamos esperando, está preparando todo ahí en el Reynosa Karting Park, en el kilómetro 10.5 de la carretera ribereña. Ahí está la pista. Ya recibieron información de algunos invitados. Así, bueno, esta es una carrera donde se están preparando y están sacando su boleto y puntos para volver a competir en el nacional, y de ahí van a correr al mundial. Aquí en Reynosa tenemos pilotos que nos van a representar, como los hermanos Daniel y Oscar Luber, también Max Calles, que es un piloto de aquí de Reynosa, Maximiliano Calles, que hace unos meses, a pesar de ser un piloto muy joven, que tiene 14 años, es el piloto más joven que ha ganado en Fórmula Renault. Su categoría está inclusive para entrar hasta el libro de récords, porque a los 13 años, corriendo en Fórmula Renault, 24 horas de Renault, ganó. Y bueno, pues están representando a la ciudad muy dignamente. ¿La fecha es 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, aquí en Reynosa.